Recorriendo la FEBAT, las distintas ciudades, las distintas propuestas, y bueno, nos encontramos con una fiesta de comida árabe. Leonardo es el director de turismo de la comunidad de Junín. Contame un poquito, Leonardo, ¿cómo es esto? Bueno, acá estamos representando a Junín con el stand de gobierno local, y bueno, dentro de las ofertas que tiene Junín, tenemos un calendario de eventos muy completo en todo lo que es el año, y bueno, en este momento estamos promocionando la fiesta de manjares árabes, que es la cuarta edición. Se va a realizar los días 29 y 30 de septiembre en nuestra ciudad. Bueno, es algo muy lindo porque, como te comentaba hoy, tenemos propuesta de lo que es un patio de comida con toda la comida árabe de la comunidad, y además de danza y ballet que se presentan de, no solamente de Junín, sino también de toda la región, de Santa Fe, de Córdoba, de La Pampa y bueno, de acá de la ciudad de Buenos Aires. O sea que tenemos una enorme comunidad argentino-árabe allí en Chascomús también, bueno, que nos han hecho probar sus manjares y que tienen un ballet muy, muy importante. Y bueno, es muy lindo poder invitarlos también. 29 y 30, me decías. 29 y 30 de septiembre, sería muy bueno que vayan, lo esperamos a todos. La verdad que muy buena fiesta, la verdad que está tomando mucho color, así que bueno, sería bueno que vayan y después, bueno, queda la invitación para el año que viene para que vayan a participar, ya que tienen un ballet también, que puedan participar también de esta fiesta que, bueno, que es muy buena a nivel provincial y nacional, ¿no? Leonardo, una vidriera esta de Buenos Aires seguramente muy importante para ustedes que están promocionando el turismo. Como vos decís, estamos hablando de uno de los eventos, pero seguramente Junín tiene un montón de cosas más y aquí se le puede mostrar al gran público de Buenos Aires y acá en la rural, nada más ni nada menos, ¿no? Sí, bueno, digamos que Buenos Aires, siendo el mayor centro emisor, bueno, venir siempre a una feria es importante, venir con la provincia, que bueno, que cada municipio hace un gran esfuerzo para venir a promocionar lo que tiene. La idea, bueno, trabajar en grupo, trabajar toda la provincia unida para poder que bueno, que el turista se quede en la provincia, que tenemos varias ofertas para darle, tenemos desde Sierra, desde Lagunas, que bueno, que es nuestro caso, tenemos el caso de Chascomú también, tenemos también, bueno, todo lo que es playa, pero bueno, en este caso, también apostando a la laguna, apostando al turismo rural, a este calendario de eventos muy importante, y también al turismo urbano, que bueno, tenemos museos y bueno, un centro comercial muy amplio, con la capacidad de albergar muchos turistas con el tema de lo que es servicio de alojamiento y servicio de gastronomía. Muy bien, Leo, por allí hay página de internet, hay cómo comunicarse con la dirección, aquellos que quieran conocer algo más de Junín, lo ponemos acá abajo, como dicen normalmente, bueno, y lo decimos, ¿qué te parece? Bueno, www.junin.gov.ar es la página y turismo@junin.gov.ar es nuestro mail, cualquier información que necesiten, con mucho gusto. Muy bien, y antes de fin de mes, antes que termine septiembre, apenas pasa la fiesta de la primavera, la fiesta de los manjares árabes en Junín, casi nada, ¿no? Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y bueno, lo esperamos a todos allá.